¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿A dónde fue? ¿Qué es lo que ha pasado? De repente me atacó y desapareció. Al parecer el tridente fue el que lo desapareció. Abrió una especie de umbral. Yo pensaba que no tenían poderes. Pero estaba equivocado entonces. Ahora tengo que encontrar la manera de salir de este planeta. Y ver si acaso hay algún otro sobreviviente del umbral. Profeta desterrado, ¿estás seguro que puedes localizar un lugar en el que podamos aterrizar sin contratiempos? En eso estoy. Estoy buscando algún lugar habitable y en el que no haya algún peligro. Recuerda que de ti depende de que lleguemos a salvo. Tal vez podamos ser los únicos sobrevivientes de nuestro planeta. Este planeta llamado Nimerial es apto para las condiciones de vida de nuestra especie. Es habitable. Según las coordenadas, estamos cerca de una base nimeriana, a unos cuantos kilómetros. Ellos nos podrán dar provisiones y tal vez alojamiento. No se preocupen. Parece que ellos nos han encontrado a nosotros primero. Saludos, habitantes nimerianos. Ante ustedes, los últimos sobrevivientes de nuestro planeta Arcanial. Saludos y bienvenidos al planeta. Pero déjenme hacerles una aclaración. No son los últimos sobrevivientes de su planeta Arcanial. Acompáñenme y les explicaré. Enterado, recibiendo las coordenadas de aterrizaje. Ya podemos aterrizar, comandante Kardak. Así es, una comitiva del Consejo Arcaniano nos recibirá en el planeta Victrión. Comandante Kardak, bienvenido a su nuevo planeta de residencia, Victrión. Junto con su batallón, lo recibimos con los brazos abiertos. Agradezco su recibimiento, consejero Larkán. Pero me intriga, ¿por qué no nos recibió también la reina Latvia? La reina Latvia tuvo un lamentable contratiempo y por eso nosotros nos encargamos de recibirlo en su planeta. A
Acompáñeme, que tengo que dar la noticia de su llegada. Como pueden ver en estas grabaciones, nosotros sabíamos del umbral y les advertimos a su planeta que corrían un gran peligro. De hecho, les ofrecimos alojamiento a nuestro planeta bélico a cambio de unir fuerzas para combatir los planetas enemigos. Pero parece que su consejo tomó otra decisión y ellos solo se fueron a refugiar al planeta Vipterion, dejando a su suerte a sus habitantes. ¡Lo sabía! Esos malditos desgraciados dejaron morir a nuestro pueblo, aún teniendo la oportunidad de salvarnos. Ahora que ya sabemos la verdad, espero que nos puedan ayudar a derrocar a esos insensatos. Lo siento, pero esa no es nuestra batalla. Si ustedes quieren venganza, lo tendrán que hacer por su propia cuenta. A lo mucho, lo más que podemos hacer por ustedes es darles las coordenadas de ese planeta. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo es que sobreviví al umbral? No entiendo nada. No, no les entiendo nada, la verdad. Por favor, regrésenme mi tridente. Tengo que ir a buscar a los míos. Tengo que hallar la manera de salir de aquí. Pero primero tengo que aprender a usar el tridente de manera adecuada. Diablos, quisiera estar en un lugar habitado. ¿Qué está pasando? ¿Se abrió el umbral otra vez? ¿Quiénes son esas personas? Atención, me acaban de informar que están subiendo una transmisión universal desde el planeta Vipterion. Saludos, ciudadanos del universo. Nosotros, los últimos habitantes del planeta Darkanial, hemos tomado control del planeta Vipterion. Antes un planeta pacífico, pero debido a las circunstancias, hemos cambiado la política interna de este planeta. Todo aquel que ose venir sin previo aviso será neutralizado por nuestro batallón. De ahora en adelante, Vipterion será la casa de los últimos darkanianos.